Vamos a leer las conclusiones del Congreso, Emma y yo, que somos del Comité Científico. En la sociedad de la información analógica y digital, la figura del bibliotecario debería ocupar un lugar destacado. Se trabajará en la visibilidad de la profesión y se resaltarán sus funciones como mediadores culturales y promotores de información y conocimiento. Se detectan carencias en la formación de los bibliotecarios. Para revertir esta situación, deben emprenderse acciones encaminadas a facilitar la colaboración entre asociaciones profesionales para el diseño de planes formativos y a promover la cooperación entre las administraciones para diseñar planes de formación conjuntos. En un entorno de transformación digital, con un horizonte en el que la robotización supondrá la supresión de muchos puestos de trabajo, cobran fuerza las bibliotecas como actores principales por su capacidad para lograr la integración social. Hay que aprovechar las oportunidades que brindan los programas de financiación, no solo por los recursos económicos que aportan, sino también por la oportunidad para tejer redes internacionales que faciliten el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. La estabilidad y ampliación de las plantillas es un factor clave para el éxito en el servicio que las bibliotecas están dando y favorecer la innovación y la creación de una cultura organizativa. Con el diálogo se llega a la transformación social. Las bibliotecas deben pensar de forma colectiva, cooperativa y en red. De esta forma, a través de acciones locales, conseguiremos un impacto global. Las bibliotecas públicas son agentes clave para el diseño de estrategias de inclusión social. Deberán trabajar conjuntamente con las organizaciones del sector de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y hacerlo en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La información es riqueza. Es necesario establecer alianzas con estas organizaciones para que las bibliotecas sean una puerta para la inclusión. Y por último, debemos trabajar para atender la diversidad en las colecciones y servicios que prestan las bibliotecas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Supongo que todo el mundo está hambriento, un poco cansado, y vamos a clausurar este noveno congreso brevemente, yo creo. Yo voy a limitarme solo a agradecer y a felicitar. Agradecer por una parte al Gobierno de La Rioja y al director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, que nos acompaña en representación del Gobierno. Agradecer al director de la Biblioteca Pública de Logroño, Josu Rodríguez Ortega. Agradecer a su directora general de Coordinación Bibliotecaria, Concha Vilariño Periáñez. Agradecer a todos ellos la posibilidad de estar aquí, la acogida en Logroño, la preparación de este congreso, el comité organizador, el comité también local de aquí de Logroño, el comité científico, en fin, todos los que han hecho posible que hayamos pasado aquí estos tres días magníficos. Agradecer especialmente a los participantes, también de América Latina y a los asistentes. Es muy importante esta colaboración, como acaban de explicarnos y nosotros sabemos perfectamente. Alguien, uno de vosotros, me decía, no recuerdo ahora mismo quién, porque he hablado con muchísimos en estos días, me dijo hace, yo creo que fue el primer día que estuvimos aquí, que me parece que fue hace una semana, pero debió ser anteayer, ¿no? Y me dijo, esto para ti va a ser no solo una inmersión, sino también una inversión. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente tenía razón, me lo explicó y así ha sido. En el sentido de que en estos tres días, yo que vengo de un ámbito muy cercano, pero que no conocía las bibliotecas más que como usuaria,
He aprendido muchísimo más de lo que podría aprender en meses de estudio, de lectura, etcétera, sobre qué ocurre, cómo funciona, cuáles son las inquietudes, cuáles son las dificultades, cuáles son los proyectos. Tantísima energía puesta en el trabajo y tantísima generosidad. Estos vídeos han sido impresionantes. Impresionantes, los niños y los mayores, a mí me gusta decir los viejos, yo soy una vieja, y ha sido impresionante porque se ve, se dijo en los vídeos, esto me llamó mucho la atención y me gusta especialmente, que la lectura, la escritura, el arte, las bibliotecas salvan, salvan lo que salvan, pero ayudan muchísimo a vivir y yo creo que de eso se trata. Agradecer el rigor del trabajo, el nivel de las ponencias y todo lo que se ha respirado aquí, que es muy cálido y es muy bueno, y hay que agradecerlo. Y voy a pasar la palabra ahora a Concha Vilariño Periáñez, que en realidad es un poco desde el Ministerio la cabeza visible del motor que pone esto en marcha. Gracias, Olvido. Bueno, yo solo quiero dar las gracias y, a todos los que habéis estado trabajando para que podamos hacer realidad un año más el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Es un gusto siempre veros a todos, cada vez os conozco más de vosotros y con los que no haya podido hablar, pues hablaremos cuando podamos. Sé que hay algunos que os habéis acercado y estaba muy liada en ese momento, pero por favor escribirnos y lo que podamos hacer siempre intentaremos trabajar para que podamos seguir haciendo cosas en colaboración y en cooperación. Quiero dar las gracias a Josu y a todo su equipo porque ha sido muy fácil y a Eduardo, por supuesto, pero como olvido ha hecho los agradecimientos de todo el mundo, solo señalar que ha sido muy fácil trabajar con la Comunidad de La Rioja organizando todo el Congreso. Y como siempre no puedo olvidar y dejar de nombrar al equipo de la subdirección y nombrarlos a todos, a Belén Martínez, a Diego Gracia, a María Hernández Muñoz, que se incorporó el año pasado al equipo de la subdirección y que es un gusto tenerla con nosotros, porque a veces sucede esto y la plantilla crece. A veces es posible y seguro que todos lo vais a conseguir también. También nos ha acompañado de refuerzo del equipo de la subdirección durante estos días Sara González Contreras, que también es una nueva incorporación en la subdirección y que lleva el proyecto Hispana junto con Domingo. Y por supuesto también a Carmen Castillo, que trabaja en el área de catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico. Hacemos muchas cosas en la subdirección porque tenemos a gente estupenda, así que tengo mucha suerte, pero también quería agradecer a la directora general que ha estado aquí los tres días y me parece de agradecer, de verdad. Yo creo que todos los que trabajáis en bibliotecas sabéis lo importante que es poder explicarle a nuestros jefes en qué trabajamos, en qué consiste todo esto, y parece que siempre es imposible, cómo se van a quedar tres días con todo el trabajo que tienen que hacer. Pues sí, tiene mucho trabajo que hacer Olvido y ha tenido, como dice, y al mundo no se para, cada vez que me acerco a la habitación había un montón de mensajes y llamadas, pero ha estado aquí y esto, estos días para mí son insustituibles. La pila de informes que le dejé encima de la mesa en julio, cuando llegó, no pueden llegar a hacerle comprender en qué trabajamos como lo han hecho estos días. Así que le doy las gracias y ya no me extiendo más. Le quiero... Ah, bueno, se me ha olvidado una cosa que me tocaba también decir y dar las gracias por la cantidad de tweets que han habido durante el Congreso. Me dicen que ha habido más de 3.500 mensajes. O sea, que se ha hablado en las redes sociales de lo que estaba sucediendo aquí y ahora nos toca trabajar todos los dos próximos años para que se siga hablando todos los días de lo que hacemos, para bien, por supuesto. Hasta luego. Bueno, yo lo único que quiero decir es que también doy las gracias al Ministerio porque nos lo ha facilitado, creyó en que Logroño podía ser una,
un sitio adecuado para hacer este congreso y con esa y con la voluntad de los compañeros de la biblioteca, con la voluntad del director general, pues hemos conseguido traer a Logroño este congreso que yo espero que os lo hayáis pasado muy bien y que hayáis aprendido muchísimo. Yo estoy súper satisfecho y emocionado por veros aquí. Nada más. Buenos días a todos. La verdad es que hablar prácticamente en último lugar me permite, pues en este caso, pues ahorrar bastantes palabras, a pesar de que a mí pues me gusta estar muchísimo en contacto con las personas y hablar. No puedo evitar, a pesar de que nos repitamos, pues aquello que ya transmitía mi presidente o la propia consejera de Desarrollo Económico e Innovación. Queremos daros al Ministerio unas gracias en grande, porque para nosotros era muy importante teneros aquí. Estoy seguro que entre tantas personas, algunos de vosotros tal vez no nos conocíais, no conocíais la ciudad. Espero que hayamos estado a la altura de generar un ambiente adecuado en el que hayáis podido compartir todos esos elementos. En otros congresos lo he podido seguir completamente. En este, desgraciadamente, me he encontrado pues, con tres consejos de administración, con un Consejo Superior de Patrimonio Histórico Artístico programado para estos días y con algunos elementos que cuando tú estás en tu ciudad es cuando menos vives las cosas. Desde aquí, desde luego, todo mi cariño, pues en este caso para la directora, para Olvido, para Concha, mi agradecimiento para Josu. Y hace pues tan solo un año y pico esto era un proyecto, en estos momentos ha sido una realidad. He podido ver la calidad del programa, escuchar de primera mano las conclusiones de estos días y además en determinados momentos vivir con algunos de vosotros pues todas esas redes que se tejen cuando nos encontramos. Desde luego, las bibliotecas para muchos de nosotros no son solo esa parte donde está el conocimiento y las usamos, sino que además están tan impregnadas socialmente pues por los clubes de lectura y por buena parte de lo que se, en estos momentos transmiten a la sociedad. Hay retos, se ha hablado mucho de profesionalidad dentro de las bibliotecas. Considero que ha sido realmente para La Rioja un privilegio. Espero que el programa social que hemos preparado, que la visita de anoche a la bodega, que coincidía a la vez con nuestra gala de embajadores turísticos y no os pude acompañar, pues haya sido gratificante. Y yo, como director general de Cultura y Turismo, lo único que puedo decir es que os esperamos en La Rioja, esperamos que podáis alargar el fin de semana y que vengáis con amigos y con familiares, porque somos una tierra hospitalaria, lleno de atractivos y además muy ligada al español. Luego os esperamos aquí y con ello damos por clausuradas este congreso y esperamos vernos muy próximamente, pues dentro de 2 años, ya que tiene carácter bienal, pues en la siguiente edición. Gracias a todos.